FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, y hablamos con todas las profesiones, porque la verdad que hay muchos rubros que están súper complicados. En realidad hablamos con la gente que desarrolla las profesiones. Claro. Sí. Me encantaría hablar con la profesión de dentista. Sí. No. Hablamos con mucha gente que desarrolla profesiones que están muy, pero muy complicadas. Y los actores es otro rubro que por el coronavirus está complicado. El teatro, la actuación, las series, el poder ir a ver un espectáculo. Mismo realizar una grabación. De hecho, hace muy poquito se cayó la grabación de Separadas por este tema del coronavirus y porque distanciamiento social no pueden juntarse y demás. Entonces estamos en comunicación con un actor que queremos que nos cuente cómo está él, cómo le está yendo, cómo la va llevando. Lo saludamos a Eduardo Calvo, que está del otro lado para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, más conocido como Heavy Rejodido. Sí, el personaje es un poco más conocido que yo, sí, es verdad. Me imagino a muchos escuchando cuando presentaba Eduardo Calvo, quizás algunos ya te tenía, pero cuando Valeria dijo más conocido como el Heavy Re Jodido, dice, ¿no? Diciendo así, mirá, así que es cierto, a veces el personaje, ¿no? Se hace presente y se hace más conocido, sí, así para la gente, ¿no? Sí. Y mira, la cuarentena, bueno, estoy tratando de llevar lo más creativamente posible, me volví más por ahí a escribir. Yo tengo una escuela que se llama Escuela Arte Cómico, uh-huh, donde trabajamos hace muchos años, y bueno, estamos ahora dando clases a distancia, con una experiencia, digamos, nueva para mí, que está bueno. Y después, bueno, esperando y tratando de frenar la ansiedad porque, bueno, por ejemplo, en mi caso estrené un espectáculo en el verano, uh-huh, y bueno, tenía programada una gira y bueno, todo eso se cayó. Se cayó, así que bueno. Contanos de la manera de esta faceta de docente, ¿no? Con tu escuela de arte, sí, la escuela de arte cómico, ¿verdad? Así es. Bueno, así es. Contanos cómo se están reinventando, porque la realidad es que uno estaba con el alumno en un salón donde desarrollaba una clase. ¿Cómo es esto de dar clases de teatro, que por ahí también es una disciplina por ahí más rara, porque es algo más práctico, vía sí, internet, vía Zoom, por estas plataformas nuevas que tuvimos que conocer? Y mira, la Escuela de Arte Cómico trabaja lo que es la creación cómica, la elaboración de personaje, y todos esos temas se pueden tranquilamente trabajar a distancia, uh-huh, tomando, digamos, lo que prima es la imaginación. Entonces, bueno, tenemos que dar ejemplo de imaginación y adaptarnos a las nuevas formas. Sí. Yo hace casi 30 años que trabajo como docente y bueno, para mí es algo nuevo y eso te pone las pilas también porque... Es un desafío y permite conectarse. Por ejemplo, yo ahora estoy dando clases para un grupo, por un elenco de Bolivia, que bueno, que eso, a no ser que uno vaya a Bolivia, claro, no lo puede hacer. Te permite contactarte con gente que por ahí en otro momento ni hubieses pensado, ¿no? Darle clases a un grupo de Bolivia, o sea, es impensado. Claro, quizás ahora... cuando todo esto pase, que esperemos que sea lo más pronto posible, queden algunas cuestiones que ya se mantengan, por ejemplo esto, ¿no? De poder dar clases a lugares que están más alejados de tu propia escuela, que no tengan que acudir a tu escuela y vos puedas darle clases de esta manera. Claro. También, bueno, en las clases tengo gente de España, de otros lugares, de Venezuela, de un montón de lugares que se enganchan en las clases, ¿no? Uh-huh. También hay una cosa que pasa con el humor, que bueno, que nos permite de alguna manera estar en otro lado, uh-huh, y
esta tragedia, digamos, que está ocurriendo, se puede convertir, digamos, en otra cosa, o por lo menos por un rato, ¿no? Además de limpiar y ponernos alcohol en gel, podemos encontrar otras salidas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que el humor es súper súper necesario. Claro. Necesitas, más allá de este contexto de tragedia, de pandemia, como vos decís, bueno, reírte un rato, que en algún momento la cabeza pare y puedas disfrutar de otras cosas. Yo te quería preguntar si tenés alumnos nuevos, si tomaste las redes como para poder expresarte vos también y hacer humor, porque te vi por ahí por Instagram y la verdad que nada, me mataba de la risa con las cosas que haces, pues me encanta. Y bueno, nada, ¿cómo vas canalizando lo tuyo por ahí también? Sí, bueno, divido mis tiempos, estoy grabando unos micros de humor y también combinando, tengo algunos alumnos que son como expertos en redes, mucho más, o sea, yo soy un cero a la izquierda, o al menos ahora estoy aprendiendo, sí, pero tengo algunos alumnos, por ejemplo, ayer hice con el personaje una transmisión en vivo por Instagram, y bueno, son experiencias, a mí me gusta mucho el vivo de por sí, me gustaba mucho la televisión en vivo, y bueno, esto es una manera también de tener esa impronta. Me gusta mucho la improvisación, vengo de la escuela de improvisación, son experiencias que me nutren, ¿no? Y me gustan. Y bueno, estoy haciendo unos micros que ahora también los están pasando en la televisión de Córdoba a la mañana. Y bueno, estoy escribiendo y grabando. El año pasado armé un grupo creativo que incluye productor, camarógrafo y todo eso, que ahora estamos, cada uno está en su casa haciendo la cuarentena, pero seguimos de alguna manera integrados y bueno, y trato de grabar cosas por ahí en mi casa, caseras, pero trato de tener, digamos, una continuidad con eso. Ahí adaptándome. De paso, ya que estamos, ya podemos ir diciendo cuáles son tus direcciones en las redes sociales. En Twitter sos @Eduardo_Calvo, en Instagram, que lo estaba viendo Valeria ahí, que lo tenía ahí también, Valeria, la dirección. Muchas pelucas, ¿no? Así es, @muchaspelucas, porque tiene el título de mi espectáculo. Yo tengo un espectáculo que se llama Muchas Pelucas para un Solo Calvo, que es donde nace el personaje del Heavy. Claro, digamos. El personaje del Heavy, porque yo recién le decía a Jorge, estaba leyendo y demás, que nació en el año 1988. Por ahí todos o muchos creían que el Heavy re jodido había nacido en el 2001, 2002, 2002 con Marcelo Tinelli, pero no, la verdad que es viejo el Heavy re jodido. Sí. Bueno, tiene 31 años. Claro. No es tan viejo, no es viejo. Pero digo, viejo en comparación a lo que creía. No, yo tengo 33, así que es re joven. Es más chico que vos. Es más chico que yo. Es 88 y yo soy 86, me quiero morir. Y yo tengo más, yo tengo bastante más, porque yo soy el padre del Heavy. Claro. Entonces es como que tengo... Tengo unos años más. ¿Que un personaje que vos creaste hace tantos años sigue pegando y sigue, le sigue gustando a la gente y sigue atrayendo? ¿Viste? Son personajes que uno no se olvida, y la verdad que crear un personaje de esa magnitud me parece que debe estar muy bueno para vos. Sí. No soy católico, pero es como una bendición. Claro, sí, tal cual. Sí, es algo, soy muy agradecido a lo que pasa con el público, y eso también me da ganas para seguir nutriendo al personaje, escribiéndole textos y demás, y bueno, y pensar siempre nuevas historias. Claro.
Claro, porque viste que algunos por ahí reniegan, ¿no? De los personajes que los han llevado por ahí a la fama más masiva o que se volvieron así tan populares porque o se cansan de hacer. O como los músicos, los que odian el hit, digamos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, algunos, sí, algunos reniegan y otros, bueno, como vos, ¿no? Lo toman como una bendición también. Sí, sí, sí. Igual hago muchas otras cosas, además del heavy. Pero, por ejemplo, en el verano el espectáculo que estrené es un espectáculo que en un principio iba a ser para el heavy solo y después, bueno, hago como 9 personajes, pero es una despedida que hace el heavy, que se despide, digamos, de los escenarios, hace como una falsa conferencia de prensa y que se despide. Ese espectáculo se llama Reservado porque también tiene mucho que ver con el mate. Y bueno, le hice un espectáculo. Me parecía que el personaje merecía de mi parte tener un espectáculo. Claro, y bueno, hago una falsa despedida. Claro. Sí, una falsa despedida como los chalchaleros, ¿viste? Que siempre se despedían y que nunca se despedían. Como Mirta. ¿Y qué decía el heavy, por ejemplo, en esa conferencia de prensa? ¿Alguna frase que haya dicho? Mirá, bueno, voy a dejar el escenario porque me voy a dedicar a lo que realmente quiero ser, empleado municipal. ¿Y había lugar para preguntas, todo? ¿O seguía el heavy así, seguía diciendo más cosas? Sí, bueno, en el espectáculo yo hablo un poco de mi historia, de mi historia con la música, de las bandas que tuve, de mi banda cuando fui soporte de La Oreja de Bagó, con mi banda Las Manos de Perón. Después qué suerte que estuve no también. Tuve mi banda también Achaque 77. ¿Achaque 77? Sí, con algunos hits, como una versión de La Cucaracha que decía: la cucaracha, ahora puede caminar, porque soy heavy, porque le puse las dos patitas de atrás. A mí me gustó, heavy, lo molesto, porque estuve viendo sus redes sociales y a mí me gustó mucho en las vacaciones, el lugar de vacaciones que usted va a elegir después de la cuarentena. Claro, sí, 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 me voy a quedar en mi casa. En contra de lo que quiere hacer todo el mundo, porque yo lo único que quiero es salir. Bueno, pero por algo es el... Es el jodido. Así es. Yo sí quiero toco el charango con una mulita viva. Pobrecita. Yo sí quiero... Me hago gárgaras con alfajores de maicena. Alta patada de karateca va a necesitar. Eduardo, te agradecemos este contacto de todo corazón. La verdad que me encanta tu personaje, me hace reír mucho. Gracias. Esa mezcla entre como no, está buenísimo eso, buscar todas las cosas absurdas, claro, ¿no? Y quedan tan graciosas, es cierto, sí. Pero aparte como que esa mezcla como de inocente, el heavy, que se llame heavy re jodido, como que es re tranquilo, me encanta, la verdad que nada, te felicito, te admiro. Aparte, perdón, antes de saludarlo, ¿no? Hablábamos del comienzo del personaje, con Valeria, de cómo habías contado en alguna ocasión cómo había nacido, que se trataba de un profesor o profesora, ahora me acuerdo, que quería gritar, pero no le salía, ¿no? O sea, cuando gritaba le salía la voz más finita, ¿no? Sí, sí, tenía así como mi profesor un profesor de música que yo tenía en la escuela municipal de teatro, que cuando se enojaba decía: por favor, no hagan quilombo, no ven que estoy, no me hagan gritar, no ven que estoy gritando, y no gritaba. Claro. No gritaba, no levantaba la voz. Acá, era una ternura ese profesor. Acá los oyentes, bueno, primero que te saludan y aparte se suman, quieren ser tu personaje. Y dice: yo si quiero voy a ver a los Nocheros de Día, dice Mario de Catán. y así, bueno, van mandando un par, todos así muy muy contentos de que estés al aire acá en la radio de la Universidad de La Matanza. Así que te agradecemos este contacto. Y bueno, esperamos verte pronto. Te voy a seguir en las redes porque la verdad que no te seguía, pero ahora ya bueno, sigo y por ahí me voy a reír. Aparte de seguir las redes, por ahí también podemos aconsejar. Viste que ahora
uno al estar en la casa, Eduardo, también se le ocurre hacer cosas que por ahí con la vorágine del día a día, de las actividades, por ahí no puede. Por ahí hay muchos que sí le gustaría aprender algo de teatro, algo de teatro cómico, como en este caso con vos, también lo puede hacer aunque sea como hobby, como para ver de qué se trata. Y bueno, por supuesto que... Sí, para pasarla bien, divertirse y crear juntos historias, personajes, sketch. Imaginarnos uh-huh. cosas, uh-huh. soñar, fantasear. Sí. Yo creo que eso es muy importante y bueno, conéctense y hay una cosa muy importante que los cursos, hay un par de cursos que estoy haciendo en la semana que son, se puede decir a la gorra. Ajá, mira qué bien. Porque bueno, esta pandemia, digamos, nos atacó, digamos, complicado, sí. Entonces se me ocurrió hacerlo de una manera a la gorra o voluntaria. Como para que la gente no se asuste de que, bueno, tiene que pagar algo. Todo el mundo lo puede hacer. Que si lo quiere lo puede hacer, exacto, esa es la idea. Sí, totalmente. ¿Y cómo puede acercarse? El que puede poner, pone, y el que no, no. Y podrá en otro momento, quizás. Sí, totalmente. O sea, no. Me puedo dar esos lujos porque, bueno, soy millonario y bueno. Y iba a la torre ya todo y bueno. Y porque querés, ¿no? Y porque querés. Claro. Nada más alejado que eso. En este momento estoy cortando un granito de arroz para comer hoy en mediodía. Para no llenarte mucho. Bueno, te encuentran ahí en @muchaspelucas en Instagram y me imagino que ahí está toda la info como para tus talleres, para este que contás de la gorra, para tu escuela de arte y un montón de cosas más que suceden en tu vida y en lo laboral. Bueno, lo pueden encontrar ahí en las redes sociales. Así es. Bueno, Eduardo, ahora sí te despedí mil veces, pero porque queremos seguir hablando. Claro. La vamos estirando, pero bueno, la verdad que no cortaba más, ¿eh? Muy contento de charlar con vos, Eduardo. Bueno, te mandamos un beso grande desde acá de la radio de la universidad y gracias por tu tiempo. Lo mismo, un abrazo grande y bueno, que ojalá cuando pase todo esto tengamos un mundo mejor. Dios te oiga, aunque no creo. Yo tampoco, pero ojalá. Te mandamos un beso. Un beso grande. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.